Andes es una compañía que está cumpliendo con lo que dijo la audiencia pública. Acaban de comenzar los vuelos a Río Hondo, ya se anuncia Bariloche, ya se anuncia Iguazú. Qué buena reflexión, porque la verdad que Andes es una compañía que tiene 11 años, que tiene todo un proyecto contenido, con ganas de llevarlo adelante, y nos sentamos en el mes de septiembre y dijimos, vamos a hacer esto, vamos a crecer. Y cada cosa que prometimos, vamos a abrir una escala por mes, y así abrimos primero Córdoba, después Mar del Plata, después Mendoza, Termas de Río Hondo, ahora Bariloche, ahora Iguazú. Dijimos, vamos a comprar más aviones, y trajimos el primer 737 que ya está en la Argentina, otro 737 que está volando para llegar posiblemente en los próximos 30 días, un MD más que se incorpora a la flota. Dijimos, vamos a incorporar más gente, y hemos crecido casi un 50% en nuestro personal. Dijimos, vamos a capacitar, y hemos mandado capacitar gente al exterior constantemente para poder formarlo. Vamos a mejorar tecnológicamente, y compramos un sistema nuevo de reservas. ¿Y esto para qué? Para que vos que nos estás viendo te podamos dar un precio más barato, con más eficiencia, y que vos puedas realmente tomar una decisión de volar en la Argentina más barato y con mejor conectividad. Casi todos nuestros vuelos de las grandes ciudades de Córdoba, de Mendoza, coordinan, el de Salta, el de Jujuy, coordinan casi instantáneamente con los lugares turísticos, con Iguazú, con Bariloche, con Río Hondo, para que la gente del interior pueda volar más fácil. Todo esto gracias muchas veces al Ministerio de Turismo que nos apoya, al Ministerio de Transporte que nos apoya y nos permite llegar. Bernardo, para contar que estamos en Catamarca en este congreso de la FAEVIT, de la Federación de Agentes de Viaje, el aplauso cerrado por el 3% que ustedes le reconocen a la gente de viaje cuando vende un boleto, es una pretensión que ha incumplido la línea aérea de bandera y que ustedes siguen manteniendo. Sí, yo creo que lo que hicimos acá fue manifestar lo que pensamos con convicción, de si vos tenés y trabajás, lo que trabaja cualquier persona, digo, el que trabaja en cualquier rubro, en cualquier segmento, merece cobrar por su trabajo. Nosotros estamos dispuestos a pagar a la gente que trabaja y por eso respetamos la comisión de la gente de viaje, que solamente es un 3%. Calculá vos que en un pasaje de $60, que es lo que vale hoy, un pasaje a Córdoba, o 70 que vale el pasaje a Mendoza, pensá que solamente la gente de viaje recibe $2, eso significa 30 pesos. Si vos crees que con 30 pesos puede resistir tener una oficina, tener una estructura y pagar un teléfono, también es ridículo. Con lo cual también alentamos a que se cobre un fee de emisión. ¿Qué significa esto? Que si vos vas a un agente de viaje, como vas al arquitecto, como vas al médico, como vas al dentista, y querés consultarle por que te preste los servicios, te va a cobrar lo que se llama fee de emisión, que te va a cobrar por los honorarios 300 pesos o 42 pesos por haber tenido el trabajo de venderte el pasaje. ¿Y por qué no lo saco yo directo? Bueno, muchas veces te conviene porque te va a aconsejar en dónde viajar, qué hacer, qué hotel utilizar, y seguramente a lo mejor cuando haces la cuenta final, lo que perdiste en el fee de emisión lo ganaste en el hotel, lo ganaste en el servicio, o que te achicó solamente el viaje un día para que puedas estar y gastar menos tiempo cuando tenés que viajar.